Bienvenidos al tercer módulo, donde hablaremos del movimiento del agua en el suelo y cómo ese movimiento afecta a nuestro diseño. En un primer tema, hablaremos de las aguas salinas. Si tenemos que regar con aguas salinas, habrá que tener en cuenta el agua de lavado que debemos suministrar para evitar que esas sales precipiten y dañen nuestro cultivo. Para eso tendremos que tener en cuenta la conductividad eléctrica del agua. Haremos un caso práctico de judías verdes, continuando con el caso del módulo anterior, del módulo 2. En un segundo tema, en el 3.2, hablaremos de la eficiencia del riego. El agua que vamos a suministrar, parte de ella la vamos a perder por percolación profunda y eso va a depender del tipo de suelo que tengamos y de la profundidad de las raíces de nuestro cultivo. En un tercer tema trataremos la uniformidad de distribución del agua en el suelo, que dependerá de dos factores: de la presión de trabajo que tengamos en la tubería, de las distintas características de los goteros y del coeficiente de variación de los emisores. No todos los emisores suministrarán el mismo agua y entonces esa uniformidad en la distribución del agua nos afectará a nuestro diseño. Por último, en el cuarto tema hablaremos del bulbo húmedo, que nos determinará el diámetro mojado. Esto lo veremos en el módulo 4 y esto dependerá principalmente de la textura del suelo. Espero que en este módulo vayamos aprendiendo y calculando con el ejemplo de las judías verdes los distintos conceptos que vamos tratando en este MOOC. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.